En el entorno de la supremacía geopolítica a nivel global, se ha impuesto un solo régimen hegemónico que ejerce control sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos del planeta. Sin embargo, la autoridad de este imperio no puede operar simplemente como una imposición externa. Necesita ayuda de los lacayos locales de cada nación, quienes abrazan los intereses imperiales a la vez que se benefician con esta alianza. En Colombia, tras el fracaso de los tratados de paz, una nueva líder impone políticas de seguridad y apoyo incondicional a través de la inversión extranjera, sometiendo al país a una última guerra de exterminio, militarizando la totalidad del territorio con la ayuda del imperio, doblegando a los habitantes rurales a través del despojo, retitulando los predios para que así, siguiendo los dictámenes del Banco Mundial, estos queden en manos de los usuarios más eficientes. Multinacionales voraces que, aparte de esclavizar a la población e instaurar un modelo feudal, se apropian de la biodiversidad, mercantilizan el aire, el agua, privatizan los llanos, selvas y con una maquinaria minera devastadora convierten a Colombia en un lúgubre cementerio, ayudados por una élite de grandes empresarios locales, quienes a su vez se lucran de esta entrega definitiva y apátrida. La imposición de planes de ajuste estructural derivada de los tratados de libre comercio ha provocado la desindustrialización y la ruina de aquellos empresarios que no hacen parte de la mafia del poder. Los servicios públicos han caído en manos extranjeras y los agobiantes impuestos provocan la proletarización general. Ningún negocio sobrevive al embate neoliberal de esta nueva dictadora que ha convertido al país en el principal laboratorio de experimentación para el imperio. En las ciudades, una nueva generación educada en la obediencia consume manteniendo el perpetuo movimiento de esta máquina infernal. Tenemos que ir a trabajar, ole. Uy, no. Qué pesadilla tan espantosa. ¿En serio? ¿Qué te estaba soñando? Horrible, horrible, horrible. ¿Qué? Pues imagínate que estaba, es que en la Colombia del futuro me estaban persiguiendo unos sujetos malísimos, que había un imperio, etcétera, etcétera, y estábamos jodidos por el neoliberalismo. No, pero calma, tranquilo, porque igual, o sea, mejor dicho, ya no hay posibilidades de que seamos esclavos de un imperio, pues menos en el futuro, o sea, no. Ya, ¿será que no? ¿Sabes qué? Me pongo a pensar que, de todas maneras, aquí siempre ha habido una gran presencia militar a partir del Plan Colombia, por ejemplo, americana. Yo creo que ahí en ese Plan Colombia un doble propósito, ¿no? Un propósito estratégico también de controlar una región para ellos complicada, una región que está llena de países que no participan del consenso de Washington, países que para ellos son problemáticos, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia. O sea, ¿cierto? Que tú dices que
la posición estratégica de Colombia sirve como para estar más cerca y controlar. Y la posición política que siempre hemos tenido, porque al fin y al cabo, digamos que nuestros gobiernos siempre han estado un poco lambones hacia Estados Unidos, desde Monroe hasta nuestros días, pues. Por ejemplo, en el asunto de Irak, el primero que fue a felicitar a Bush, de hecho el único país de Sudamérica que apoyó la guerra de Irak, pues fue Colombia, ¿cierto? El único país de Sudamérica que no ha reconocido al Estado palestino ha sido Colombia. Por ejemplo, el ejemplo de Honduras también. Uribe se fue a felicitar ahí mismo que este señor hizo el golpe de Estado, este señor Porfirio Lobo. Y estas son actitudes que siempre tienen que ver, pues, con echarle un poquito de cepillo a Estados Unidos. Y además, la presencia militar es grande. Hay una cantidad de bases, está la de Apiay, la de Palanquero, la de Cartagena, la de Malambo, en fin, ya estamos casi como Panamá. Y entonces ellos, el Comando Sur, pues lo controlan acá para controlar, como te digo, esos otros países difíciles, por ejemplo, como Ecuador, Venezuela, etcétera, donde también ellos los acusan de muchas cosas como de permitir que pase el narcotráfico por ahí, pues hay países donde se pueden refugiar terroristas, no solamente guerrilleros colombianos, sino también se ha acusado a Venezuela en ocasiones de albergar terroristas del Medio Oriente, y son cosas, pues, que a Estados Unidos le incomodan. Ellos quieren controlar, pues, la zona a través de un país de pronto títere como nosotros y hacer lo que llaman guerras de cuarta generación. Bueno, explícame qué es eso de una guerra de cuarta generación. Una guerra de cuarta generación es simplemente que se usa un gobierno títere y en lugar de tener una participación directa, pues este gobierno títere trata de sabotear cosas en los países que le están incomodando, ¿no? Digamos que Israel, por ejemplo, es un gobierno que cuando Estados Unidos puede tener un problema con alguno del lado, puede ponerlo a hacer ese tipo de cosas. Entonces, por eso, yo creo que durante el gobierno Uribe se notó un poco con Venezuela. Sí, lo que te preguntaba, nuestra posición geográfica es estratégica para, de cierta manera, controlar el resto de países. Para controlar la región, sobre todo que la región se le salió de las manos, porque hay una cantidad de países de evidente tendencia izquierda, ¿no? Y entonces un TLC, digamos que supuestamente se presenta como una gran maravilla. ¿Qué peligros puede tener debajo de...? Pues yo creo que el primer paso ahí sí para seguir con... hay una cosa que es la doctrina wilsoniana, ¿no? O la ideología wilsoniana, ¿no? Wilson decía algo así, no puedo, pues, decir las palabras textuales, pero decía algo así, que donde hay un mercader... Y existe el mundo del free trade, la bandera de su país debe respaldar a ese mercader hasta que las puertas de los países que están en contra de no dejarlo entrar, they should be battered down. Y nosotros hemos sido un país, de todas maneras, que hemos tenido una tradición de dejar que los Estados Unidos lleguen. O sea, por ejemplo, Bolívar fue un tipo que tuvo el sueño de hacer una Liga de las Naciones e hizo el Congreso de Panamá pensando, precisamente convocó a México, convocó a Perú, convocó a todos esos países, pensándose en una gran Liga de las Naciones, pero Estados Unidos en ese tiempo, con la famosa doctrina Monroe y todo eso que supuestamente nos iba a beneficiar, aunque la doctrina Monroe, si quieres te explico un poquito cuál era la verdadera intención. A ver, recuérdame esto. Mira, la famosa doctrina Monroe dice que ellos levantarán los brazos en favor de cualquier país de América en caso de un ataque de otro país, ¿no? Claro. Ellos son nuestros supuestos aliados, cosa que no se vio nunca con la guerra de las Malvinas ni con una otra guerra. Pero lo que querían ellos en ese momento es que ellos vieron una serie de regiones que ellos, de las cuales podían obtener. Entonces, en su momento, cuando Bolívar está libertando toda América, pues, por ejemplo, él le pidió ayuda a Estados Unidos para ser el libertador de Cuba. Uh-huh. Estados Unidos le negó toda la ayuda porque ellos estaban esperando a que España se cayera, como que la fruta estuviera madura para caer, y eran territorios que ellos ya le habían echado el ojo. ¿A qué le habían echado el ojo? Le habían echado el ojo a Texas, le habían echado el ojo a Oregon, le habían echado el ojo, bueno, Florida ya se lo habían comprado, le habían echado el ojo otra vez a Cuba, a Puerto Rico y el final, pues, a Panamá, ¿no? Uh-huh. Y en Panamá, pues, se ve, ahí es cuando nosotros más... nosotros siempre hemos tenido una economía en clave, ¿no? Hay un chiste que es que nosotros somos una economía en clave precisamente porque nos dejamos
esa vara. En Panamá pues pasó lo mismo. En un momento dado, Mosquera hace un tratado en el cual permite el libre paso de todos los marines, de todos los buques norteamericanos, quien quisiera. O sea, tenían los mismos derechos que en ese tiempo que los neogranadinos, que todavía éramos la nueva Granada en ese momento. A raíz de eso, ellos llegan a Panamá y se empiezan a meter a Panamá, ¿no? Que eso fue todo el cuento del canal, que eso no es que ay, perdimos el canal, no, ellos se empiezan a meter a Panamá. De hecho, tuvieron una guerra famosa que fue la Guerra de la Sandía, la primera guerra que tuvieron, y en ese momento se agarraron con los lugareños, porque los lugareños, pues, estaban hartos de que llegaran unos gringos ahí y eran súper racistas y se las montaban todo el día. La típica cosa del colonialismo que a mí me fascina, una cosa que dice Diana Uribe acerca del colonialismo, ¿no? Diana Uribe dice que la actitud colonialista es un tipo que llega a la sala de tu casa, coge tu mejor sillón, ¿sí? Prende la televisión y ve lo que quiere, después va a la nevera, se come toda tu mejor comida, va al bar, se toma todo el trago, se come a tu mujer y después te mira por encima del hombro, ¿no? Eso es lo que dice Diana Uribe, y eso es más o menos lo que empezaron a hacer estos tipos, y como buscaban cualquier pretexto para joder y joder y joder, ayudados por un tratado que fue el Mayarino-Bitlac. Pues viene el famoso, perdemos el canal en 1903, vendemos Panamá, pues no el canal, ¿sí? Uh-huh. Después viene el famoso tratado Urrutia-Thompson, que eso solamente lo hicieron ellos, nos pagaron una platica, pero lo hicieron simplemente para podernos meter aquí. Ahí sí vamos al libre comercio y al despojo, que es lo que nos interesa después hablar, que es lo que pasó de mi sueño, todo el cuento del despojo, para meternos la United Fruit Company y para meternos la Tropical Oil Company, o como se llamara esa otra compañía. Digamos entonces, se dice que ya estamos en una época postcolonialista, pero según tú y tu sueño, eso no ha terminado de pasar. No, yo creo y que en la actualidad. Y nosotros estamos generando unos nuevos modelos de imperialismo. Sí, porque fíjate que la plutocracia que siempre existió acá desde las épocas de la Nueva Granada permite esas cosas, porque es que la misma, digamos que la burguesía colombiana ha permitido siempre eso, porque hay mucha gente se lucra de eso. Lo que pasa es que hoy en día no se lucran tanto, por ejemplo, con el despojo de tierras. Fíjate que hoy las tierras, la concentración de las tierras está en manos de muy pocos, ¿sí? Uh-huh. El 55% de todas las, digamos, escrituras que existen en el país, ¿sí? Están en manos del 1%, es decir, que hay un 1% que es dueño de la mitad de todas de la gente que es dueña de tierras en el país, ¿sí? Sí. Le vale la pena mencionar, yo creo que dos casos ahí que son importantes, que es el de Mónica Semillas, que son unos brasileños que incluso estaban perseguidos en Brasil por una cantidad de crímenes horrorosos. Sí, ellos compran una cantidad de hectáreas en la Altillanura, y los otros son los de Polygrow, que son una gente que son italianos y españoles, y estos tipos compran un terreno que definitivamente debe ser para las víctimas, porque es ellos compran nada menos diciendo que no, que ellos alegan ignorar qué fue lo que pasó ahí y que ni idea por qué lo compramos, porque nos pareció lindo, ¿sí? Y es nada menos que Mapiripán, donde se hizo toda esa masacre tan tenaz, ¿no? Entonces están comprando terrenos que deberían ser terrenos baldíos a sus víctimas, o, como dice la ley 160, entregados a los campesinos. Claro. Tuvimos también el otro caso terrible, que fue el OCDE, que compraron con Río Paila, y todo el escándalo de Brigar y Urrutia, ¿sí? Hay, como te digo, personas cercanas al gobierno, como este ministro, o del gobierno de ahora, como este ministro Lizarralde, uh-huh. Que compra también a través de Indupalma y su ex esposa, que creo es la ministra de Educación, ¿no? Gente que ha dicho, dicen que pues, familiares del ministro del Interior también
han comprado pues terrenos en la altillanura, aprovechando este momento tenaz, que tú sabes que un terreno en la altillanura, por ejemplo en Puerto Gaitán estaba, pasó de valer 500 mil pesos a valer una cosa así como 10 millones de pesos, una hectárea, ¿sí? ¿Por qué está pasando eso? Porque le tienen el ojo echado ya el mundo entero a nuestras tierras fértiles. Uh-huh. ¿Ves? Y digamos, ¿qué se puede hacer para que tu sueño no se haga realidad? Uy, yo lo veo complicadísimo, su merced. ¿Crees que sí o sí caemos a pasos lentos o agigantados? No sabemos. O agigantados, sí. En esa pesadilla. Yo lo veo complicadísimo porque hay una cosa que está haciendo el Banco Mundial, ¿sí? Que es como un ordenamiento territorial global. Por ejemplo, el Gran Banco Mundial le sugiere al gobierno colombiano que las tierras deben caer en las manos de los más eficaces. Entonces, eso contradice nuestras leyes de dársela al campesino. Entonces, ¿a quién apoya? Pues a las grandes empresas, ¿no? Y fuera de eso, hay 9 países en el mundo que son fértiles, ¿no? Que tienen regiones muy fértiles. De los 4, los cuales hay 4 en África, ¿sí? Y en Sudamérica está Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y no me acuerdo cuál es el otro, creo que Bolivia. No me acuerdo cuál es el otro, que tienen tierras fértiles. Entonces, claro, toda esta gente está echándole el ojo a las tierras fértiles, ¿no? Y quieren venir aquí con su neoliberalismo a ponernos economías de enclave. Y además que no solamente es lo que están explotando es la tierra, están explotando también el capital humano. Es como en la época de los españoles, pasa exactamente lo mismo. Porque están mirando que fuera de la tierra tiene una mano de obra baratísima y tiene un pueblo supuestamente oprimido y no sé qué, ta, ta, ta. Y existen todos estos TLCs en el cual los gobiernos colombianos están abiertos las puertas, las piernas de par en par, ¿no? Y pueden meterse con el despojo. Que es lo de las semillas también, que tú has visto toda la cosa del documental del 970 y toda esta cosa, que es que estos tipos han creado estos paquetes agroindustriales, y eso también tiene que ver con el plan que te digo del Banco Mundial, ¿no? Entonces llegan el 82% o una cosa así de esas semillas están manejadas por 3 compañías que son, como ya sabemos, Monsanto, DuPont y la otra, ¿cómo se llama? Singenta, tienes toda la razón. Monsanto tiene esa famosa semilla que ellos le pusieron Terminator, que es la semilla que tú siembras solamente una vez y solo te sirve para una cosecha. Y esas semillas, además que hay un problema de biopiratería también tremenda. Por ejemplo, con lo que pasó con el frijol amarillo de México. Llegan los gringos, cogen ese frijol, que es una semilla mexicana, igual que está pasando acá, se la llevan y allá la modifican genéticamente y llegan y nos vuelvan a vender esa semilla que no se puede volver a reproducir, y entonces los pobres campesinos tienen que volverle a comprar las semillas que son de ellos. Entonces, claro. Y es lo mismo, y se está metiendo a la selva y van a privatizar la selva, van a privatizar el agua, van a privatizar hasta el aire, porque hacen cinturones y ve tú a saber todas las compañías grandes que están detrás del World Wildlife Fund, detrás de Conservación Internacional y toda esta gente. Entonces es una cosa que está súper organizada y ya el Banco Mundial y otras entidades terribles pues tienen todos los aparatos. Entonces, ¿cómo no iba a soñar yo con todas esas vainas? Pues claro, es una manera de adueñarse de nuestros suelos y pues en últimas de nuestras tierras. Nuestras tierras, de nuestra selva, de nuestros saberes ancestrales, porque patentan hasta los saberes ancestrales. Claro. Entonces, estamos con patente y de nosotros, sobre todo de nosotros. Oye, mira eso tan raro allá. Mira para ti. ¿Qué es esa vaina? No sé, pues mira. Sí, acuérdate que yo soy medio pipiciego y no veo nada. ¿Pero qué son esas luces? ¿Será que miramos afuera a ver? Espérame si un segundito, yo voy a ir. Eso. ¿Qué tal?
Resulta que hoy nos colamos en un ensayo de la Burning Caravan o de la Burning Caravan, ahí verán. Cualquiera de las, ¿cierto? Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, cuéntame, tú no eres de acá y sé que algunos de los integrantes de la banda no son de acá. Bueno, sí, imagínate que tenemos hasta un pastuso en la banda, que es Sergio. Tenemos dos bogotanos, que son Javier y Tomás. Tenemos una rusa colombiana, que es Diana. Y Olivier, que es de Nancy. Nancy es un pueblito en las afueras de Bordeaux. Y yo soy porteño de Valparaíso, de Chile. Pensaría uno que es una música muy gitana o como con tintes también como de los Balcanes. Uh-huh. ¿Cuáles son las, como, las influencias? Cada uno tiene gustos musicales muy variados, pero partimos del jazz maluche. ¿Cómo es el proceso de escritura? Se parte de una idea básica que alguien trae, pero realmente lo más chévere que pasa es aquí en el ensayo, cuando compartimos todos algo y cada uno da sus ideas musicales, y así es que se hace la música de Burning Caravan. Quiero pedirles que me ayuden a despedir el programa y además a invitar a la gente a ver, creo que tienen un nuevo video, ¿no? Grabamos unos videos con amplificado hace aproximadamente un mes. Salió el primero, que se llama Jardín Secreto, que es de las canciones más lindas, líricas y poéticas de la banda. Entonces la cuestión es que se suban a la caravana a ver si se prenden de una vez por todas. Vale, listo, ya, secuéstrennos y sigan con la magia. Háganle.